Un cordial saludo para todos nuestros amigos del canal Filadelfia Televisión, un programa más del Café de la Tarde. Hoy nos acompaña Julie Cañas Guerrero, ella es la persona encargada de control interno en la alcaldía municipal en nuestro centro administrativo. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo has estado? Un cordial saludo y, y agradecerte porque, por tu acuciosidad sabemos que eres muy ocupada, pero tan pronto le dije de la entrevista, ahí mismo me encantan las personas así. Muchísimas gracias. Johnny, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes, a todos los que nos ven por las redes sociales, por el gracias. canal oficial. Eh, bueno, por la invitación el día de hoy a este programa. Bueno, ¿quién es, para que entremos en un poquito en confianza y en contexto, ¿quién es Juli Cañas Guerrero? Bueno, eh, Juli Cañas es esta mujer que ven acá. Eh, soy de profesión enfermera. Graduada de la Universidad de Antioquia, tengo especialización en administración en salud. Eh, soy indígena, en Vera Chamí del ah, Resguardo, que me llamó muy Loma Prieta. Soy oriunda del municipio de Río Sucio, Caldas. Ah, qué bien. Ay, de la tierra de, de las fiestas del diablo. Ahorita vamos a hablar de todo eso. De la tierra indígena y de la tierra de nuestro carnaval de Río Sucio, por supuesto. Qué maravilla, eso es. Eh, me encanta que aquí en nuestra administración municipal haya tanta variedad de, 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 de pronto, de, por decirlo así, de esta etnia, porque esta etnia a mí me apasiona, la verdad. Eh, yo soy feliz por la etnia que tengo, pero hubiera querido ser eh, indígena porque los indígenas sí tienen un una parte muy especial de alma y, y naturaleza esa conexión me fascina y bueno yo también la puedo implementar desde, desde mi punto de vista pero ellos la tienen más profundamente por sus arraigos por sus ancestros por su cultura eh, doctora Julie cuénteme cuánto hace que labora usted aquí en Filadelfia en control interno bueno yo les cuento eh, el cargo de control interno de jefe de control interno es un cargo que es público que denomina término fijo eh, se presenta un, a través de un concurso público, a través de la página oficial de la Administración Municipal, eh, pues me entero del concurso y pues se presenta uno, ¿cierto? Debemos tener como un soporte de hoja de vida porque al ser un cargo uh -huh. eh, a nivel... Eh, gerencial desde la administración municipal y que funge unas funciones muy importantes a nivel de, de gobierno. Ahorita estaríamos hablando cuáles son realmente las funciones y el papel que uh -huh. se desempeña en el cargo de jefe de control interno o asesor de control interno, en este caso de jefe de control interno. Entonces me presento al concurso, eh, cumplo obviamente con los requisitos del concurso como tal. Y el 15 de febrero del 2022 me posesionó acá en el municipio. O sea que ya llevo más, más de, un de un año, año más, más de un de año. año. Ya soy filadelfeña. Claro que sí. También encuentro escritores, wow. ya en fiestas, bueno, un montón de, de cositas de acá. Ah, del qué bueno. ¿Y cómo le pareció? Segundo pueblo. ¿Y cómo le pareció los Juegos de Agosto? Me parece que es muy importante, obviamente como soy tan arraigado del tema tradicional, pienso que los municipios deben de trabajar muy fuertemente desde las diferentes oficinas de cultura. O sea, yo creo que es eh, uno de los objetivos y debería ser una prioridad, invitación cordial e indirecta a todas esas personas que inician procesos eh, de gobierno pronto. Claro, claro. Eh, la cultura... Es lo más importante para un pueblo. Claro. Nuestra, nuestro relevo generacional están en nuestros niños y nuestros jóvenes, y son ellos quienes deben empoderarse de todo lo que nuestros antepasados y todo lo que nuestra tradición ha tenido. Y bueno, pues Filadelfia no es ajeno a ello. Entonces, no, es feliz y encantada de que se tenga, pero que se debe meter un poco más, trabajarle y que todos nos empoderemos de todo el tema de la cultura y la tradición aquí en Filadelfia. Doctora Yuli, cuéntenos, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de nuestro municipio? Bueno, de Filadelfia, eh, lo tengo que reconocer, pues al venir de un municipio un poco más grande, claro, un poco dentro claro. de todo bullicioso y caótico, eh, es un, un pueblo muy tranquilo, muy tranquilo y la amabilidad de la gente, creo que el foráneo o el extraño, como llamamos, eh, es recibido de una manera muy cordial es un pueblo tranquilo la gente es amorosa y bueno uno ya empieza a conocer a todos como, como de familia conociendo la gente de la cuadra de los barrios cierto poco a poco uno se va familiarizando eh, no me sentí para nada extraña no sino muy acogida acá en el municipio obviamente entra de entrada desde eh, el personal que labora en la administración municipal hasta los vecinos y bueno la gente que ya uno toma el tintico eh, por ahí en la Suiza. Claro que sí, eso está muy bien. Vamos a hablar entonces acerca un poco de la cultura, porque la verdad que es apasionante la cultura, eh, de donde viene la doctora, y luego seguimos hablando de, de, del tema del control interno. Eh, ella viene y es de, de, de Río Sucio Caldas. Mm. Allí se, se hacen cada dos años, ¿cierto? Las fiestas del Carnaval del Diablo, que es conocido mundialmente. Háblenos de ese carnaval, de ese tejemaneje, de esas experiencias que se viven durante estas festividades. Bueno, acabamos de, de salir realmente de, de la versión de, del Carnaval de Río Sucio. Su nombre realmente es Carnaval de Río Sucio. Dios, Dios el diablo es, es solamente un símbolo, eso su escenario es como de desmitificar y de quitar de pronto esa imagen diabólica o temerosa, eh, negra, de lo que es el carnaval del diablo, entre comillas. Entonces, para mí encanta decir que es el carnaval de Río Sucio porque es que es el carnaval de la unión de varios pueblos, el pueblo indígena, el pueblo mestizo, el pueblo afro, que a través de, de ese encuentro, digamos que sanamos pases y, y, y nos... Metemos en una fiesta de alegría, de tradición, pero de cultura a través de la cuadrilla, del decreto, del canto, de la confraternidad, de ese encuentro de cuadrillas que es una cosa espectacular, yo creo que es de los eventos más importantes que tiene el Carnaval de Río Sucio y bueno, que rescata lo que te decía ahora, esa tradición, esa oratoria que realmente tiene el Carnaval. Y bueno, no queda más que lo que trae una fiesta, la, lo más festivo, lo más fiestero que, claro que de sí. entrada traen este tipo de, de encuentros y de festividades. Doctora Julie, por favor, cuéntenos, el, esa figura del diablo, eh, ¿la traen de otro lado o es fabricada allí mismo en Río Sucio? Bueno, eh, el símbolo como tal del diablo, digamos que surge de el análisis. Que nuestros antepasados hicieron en el momento en, en que, cuando se presenta ese conflicto, porque eran dos pueblos, eran los de la montaña y los de Quiebra Lomo, divididos la mitad del pueblo por un cerco, ¿cierto? Entonces eran los de la plaza de arriba con los de la plaza de abajo. Por eso nuestro pueblo está dividido, dos grandes plazas, por una calle principal o la calle del comercio actualmente. Entonces se vivía en una confrontación, literal, eran los de arriba contra los de abajo. Eh, llegan dos, dos curas, ¿cierto? Eh, y dicen: Bueno, unamos este pueblo porque es que no podemos vivir en guerra tantos años, ¿cierto? Entonces lo que hacen es como un cese, ¿cierto? Un cese como. Bilateral. como hace, es, es, <laughs> no iba zona despeje pues porque <laughs> en ese momento todavía no estaba, digamos, a ese nivel, pero sí había un gran conflicto entre las culturas, entre, esas, entre las dos comunidades que se presentaban allí. Entonces dijeron, no, hagamos un cese eh, por una semana, por unos días, y a ver qué pasa. Efectivamente, pues cuenta la historia que se desarrolló eh, frente a una integración, donde hubo narrativa, donde hubo un encuentro entre ambas, digámoslo así, ambro, ambos pueblos subdivididos, ¿cierto? Eh, donde en, en esos momentos no hubo ningún conflicto, no hubo peleas, no hubo roces, o sea, todo fue un, unos días de, de paz y convivencia, ¿cierto? De integración. Eh, durante ese tiempo llega un personaje a este espacio, eh, un personaje que fue fiestero, alegre, bonachón, eh, bueno que impregnó como en su momento al pueblo para para el disfrute, para la tranquilidad, cierto, del pueblo. Uh -huh. Bueno, y nos cuenta la historia que el último día de, de fiesta y integración, él desaparece. Cierto, ese hombre, ese personaje desaparece y queda eh, en todo el pueblo un, un olor a azufre y una tensión y como una tristeza. Entonces, a raíz de esto, se toma como ese símbolo de que fue un diablo que vino a unir a este pueblo, a sacarnos del conflicto y de la guerra, unió a estos dos pueblos, pero el tiene que desaparecer y simplemente deja como un rastro. Digámoslo, que es de cierta manera el símbolo del diablo, está con nosotros, hay una gran entrada triunfal eh, alrededor de la cuadrilla, de los decreteros, de las comparsas, ¿cierto? Mm. De las barras, de las familias, de las casas cuadrilleras. Y a raíz de eso, al final, siempre... Ahí lo que hacemos que es el entierro del calabazo como símbolo de nuestra chicha tradicional, como símbolo del guarapo, y, es la, y se entierra el calabazo y se quema el diablo, ¿cierto? ¿Y por qué se quema? No, no como un símbolo satánico, sino como un símbolo de que terminó la fiesta, hasta ahí nos llegó, ¿cierto? Sí, sí. Termina la fiesta y seguimos conviviendo en paz, ¿cierto? Y en tranquilidad. Entonces entra el diablo los primeros días, disfrutamos de él el desarrollo de toda la parte carnavalera y el último día con mucha tristeza para muchos, con mucho jolgorio para otros se quema el símbolo del diablo y ahí termina ya el carnaval termina el carnaval hasta los próximos dos años que son preparatorios para esta fiesta entonces el carnaval de, de, de Río Sucio como tú lo dijiste es una fiesta muy grande en los dos últimos carnavales se han tenido más de 180 mil personas en el municipio, lo cual de entrada, digamos que supera la capacidad del municipio, tanto logística, hotelera, eh, de alimentación y demás. Entonces se necesita realmente una preparación, y ahí la Corporación Carnaval tiene como esos dos años preparatorios eh, para tenerlo todo muy organizado, obviamente, desde el símbolo como es el diablo, que es una esfinge, que para nosotros como rioseños debe tener unos unas características importantes, es que tiene que tener un rostro de animal, debe tener los cachos, debe llevar el símbolo, el calabazo, la flauta, Ok, amor. doctora, permítame un momento la interrupción. Vamos a una cortita pausa comercial y ya regresamos al Café de la Tarde para que nos siga hablando de esa figura tan bonita y tan representativa como es el diablo en los carnavales de Río Janeiro. Ya retornamos. Cuando se trata de construir, perretería Construagro, un sitio donde encuentras todo lo que necesitas. Construagro, somos una firma al servicio de la región. Servicio a domicilio a los teléfonos 8580-224-313-765-8304. Nos encuentras en el Parque de Bolívar Filadelfia Caldas, atendido por sus propietarios Eugenio y Freddy. Visítanos. La Aurora Funerales y Capillas, previsiones nacionales e internacionales para usted y su familia. Cuando a su vida lleguen esos momentos de angustia e infinito dolor, recuerde, La Aurora, Funerales y Capillas, un sincero servicio para ayudarte de corazón. Estamos ubicados en Filadelfia Caldas, en el Parque de Bolívar. Teléfonos 8580-264-314-896-3559. Bueno, ok, vamos a hablar el, único el último pedacito acerca de lo que es el diablo porque me llama mucho la atención. ¿Lo hacen allí mismo en Río Sucio? Bueno, eh, inicialmente las principales eh, fiestas o los primeros diablos que se hicieron, o sea, la fiesta lleva más de 100 años, mm. fueron elaborados efectivamente por la misma población. Mm. Eh, ya entramos como en, en, en el ámbito ya de contratación, entonces ya lo que hace la corporación o las juntas que han estado a su cargo es que se hace una invitación pública para que quien desee elaborar tanto el afiche como en la figura del diablo del carnaval, pues lo hagan. Entran a participar como en, en, en esa una invitación por pública. Así? pública. Es ah, una, ah, una, una, una invitación pública. Una invitación pública donde cada proponente, o cada persona, pues presenta todo lo que en el marco de la contratación pública en Colombia se, se necesita, cierto, para hacer una contratación con una entidad claro, claro. pública, cierto. Entonces. Eh, los requisitos de, de norma, ¿cierto? Que la persona sea, no sé, un diseñador, un escultor, una persona del común, pero obviamente que cumpla con requisitos claro. para contratación, pues lo puede, se pueda presentar, ¿cierto? Se han presentado personas muy reconocidas, eh, escultores, diseñadores reconocidos como tal, ¿cierto? Eh, pero no es que sea lo estrictamente necesario, puede ser también un una ciudad, persona del ciudad, común. de a pie, okay. cualquiera. Okay. Todos, muchos son artistas y son talentosos claro, y, y se sí. pueden presentar cumpliendo con especificaciones de lo que es la figura para nosotros del diablo del carnaval. Ok. Bueno, doctora, vamos a entrar, vamos a irnos directo al grano. Vamos a hablar eh, qué hace la persona encargada de control interno, cuáles son sus funciones. Bueno, ahora sí, en, en materia filadelfeña. Así sí. Bueno, en las oficinas de control interno, digamos que somos las oficinas encargadas de auditar la administración municipal, digámoslo así como en grandes rasgos, porque de auditar, eh, de auditar, de verificar, pero también de acompañar los diferentes procesos que se hacen en el marco de la función pública. Uh -huh. Estamos acobijados en el marco de la ley 87 del 93, la 338 del 2019, que nos está diciendo qué es lo que nosotros como funcionarios públicos debemos hacer. Hay unas directrices a nivel nacional y de gobierno que, digamos, que nos mandatan a los jefes de control interno a hacer, ¿cierto? Como ese piso jurídico que es en lo que nosotros trabajamos. Pero tenemos unas. Por decirlo así, unos jefes eh, sí, a ya. nivel de, de nuestras funciones, a nivel del país. ¿Quiénes son? La función pública, el departamento de la función pública, la Contraloría Nacional, la Contraloría Departamental y la Procuraduría. Entonces, digamos que somos como el gremio que popularmente decimos de las IAS, para sí. todo el proceso del debido desarrollo de todas las secciones de la función pública que se ejecutan en el marco de una administración municipal, a través de quiénes, de sus diferentes dependencias, ¿qué quiere decir eso? A través de sus diferentes secretarías, o sea, las ejecuciones que se hacen, los debidos procesos, ¿cierto? Entonces, eh, desde la Oficina de Control Interno, eh, estamos en el organigrama al nivel de asesor al lado del señor alcalde. Entonces hacemos como ese acompañamiento de los procesos positivos que se encuentren en lo que no esté tan bueno, qué es lo que vamos a mejorar. Eh, se plantean según resultados de hallazgos, eh, de información, planes de mejoramiento. Eh, se hace seguimiento a esos planes de mejoramiento y sí o sí se hacen reportes, como lo acabo de mencionar, a Contraloría, Procuraduría y a la misma Función Pública, quienes son nuestros coordinadores a nivel nacional. ¿En su oficina cuántas personas laboran con usted desde su dependencia? Bueno, soy un equipo de mí con mí, como Ajá. dirían los sardinos ahora, yo con yo. Así es. Entonces, así yo con es. yo. Entonces, en mi oficina solamente estoy yo como jefe de control interno, eh, cumpliendo con las funciones que la 338 nos dice, y la 87, ¿cierto? Que debemos pues hacer. Eh, ya como para entrar un poquito en detalle hay una normatividad y hay informes que son de ley cierto uh -huh. no es que yo diga, ah yo cuando quiera hago la auditoría no cierto hay unas eh, auditorías que son de ley cierto unas que son de ley eh, que se deben hacer trimestral semestral mensual cierto uh -huh. entonces hay reportes que se deben hacer estamos hablando de el furán Estamos hablando del de, informe del software legal, hablamos del control interno contable, hablamos del de, plan anticorrupción, hablamos del el mapa de riesgos institucional. Bueno, estos son unas, eh, eh, unos procesos, unos mapas de riesgo, unas grandes matrices que se deben estar alimentando y que se deben reportar, algunos como les mencioné, cada tres meses, otros cada seis meses, dependiendo como de la normatividad que aplique a cada uno de estos procesos. Eh, los informes se deben enviar a las entidades de control in independiente del resultado que se haya, ¿cierto? Mm. Se envían, se suben a las plataformas del gobierno independiente del resultado. Y ya, si esto arroja efectivamente planes de desarrollo, perdón, planes de mejoramiento, lo que hace es que se debe hacer un seguimiento más exhaustivo. Eh, desde la oficina de control interno, eh, todo lo que es eh, la dimensión 7, que es de control interno, entonces estamos hablando en el marco eh, de MIPG, ¿cierto? Eh, todo lo que es el proceso de gestión del riesgo pero no solamente es ir y detectar lo no tan chévere lo no tan bonito lo que nos hizo bien sino plantear opciones de mejora eh, darle la capacitación de cómo es que se debe hacer porque pues la normatividad y en Colombia en el marco de la función pública son claras cierto entonces no es eh, blanco ni es negro no, cierto, que se puedan hacer muy se bien los procesos, bien. Ajá, claro. entonces que se puedan ir como, como mejorando como tal. ok, bueno, entonces nos vamos a otra cortita, pausa comercial y ya retornamos aquí al café de la tarde con la doctora Juli Cañas Guerrero. Ella es la encargada de control interno en nuestro municipio. Almacén Ferreplaza, con precios muy cómodos y de excelente calidad. Encuentra todo lo relacionado con línea hogar y electrodomésticos. Lo que no encuentre se lo traemos por encargo. Sistema de separado. Teléfono 8580-224-313-765-8304. Almacén Ferreplaza. Calle Real. Salida a Manizal. Ferre Ferreplaza. Lo ideal para su casa. Ahora en Filadelfia encontrarás Papelería La Inmaculada. En la Carrera Quinta, Calle Séptima, frente a la cooperativa de caficultores, encontrarás todo lo relacionado con papelería, argollado, plastificado, fotocopiado, servicio de internet, venta de datos, accesorios de celulares, todo lo relacionado con la educación estudiantil de sus hijos. Papelería La Inmaculada. Pedidos al teléfono 310-896-0703 o al 312-216-5517. Papelería La Inmaculada, el nuevo servicio de papelería en Filadelfia. La calidad de toda obra, sea industrial, hogareña o de cualquier tipo, va de la mano con el proveedor de los artículos. En Filadelfia, Caldas, Ferretería El Constructor. Eléctricos. Cemento, madera, teja de zinc y eternit. Hierros, perfiles, tubos, aluminios, superboard, g-plug, pinturas, tubería sanitaria y presión. Y un sinfín de artículos más. Estamos ubicados frente a la Galería Carrera Cuarta número 559. Servicio a domicilio al teléfono 312-815-9787. ¿Retornamos entonces al café de la tarde? Eh, estamos la, pues aquí en una entrevista que la doctora Julie nos ha regalado. Sabemos que su tiempo es demasiado ocupado, pero ya tuvo esa deferencia con nosotros y la verdad que agradecemos mucho. Doctora, eh, de pronto, eh, el saber que usted es control interno, de pronto ha tenido algunos tropiezos, algunas cositas para llevar, cumplir bien su función? Bueno, yo creo que... Eh, eh. De ese papel que uno tiene como jefe de control interno, digamos, por, por experiencia y por conocimiento de, de otros lugares, digamos que este cargo no es tan chévere, no, 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 no es muy querido, claro que sí, <laughs> realmente, claro que sí. por muchos. Pero digamos que eh, gratamente lo puedo decir, no he tenido aquí en el municipio inconvenientes, barreras ni de acceso ni de información, lo tengo que reconocer, uh -huh. el equipo de la administración eh, ha sido muy abierto a los diferentes procesos y receptivo a hallazgos y a planes de mejoramiento que, que hemos presentado desde, desde la oficina o desde las entidades como la Contraloría, no ha habido pues como una objeción a ello, entonces han sido como, como abiertos y pues me encanta porque realmente ese es... es realmente mi papel, cierto, y el papel de las entidades que estamos en el marco del con de la vigilancia y el control eh, desde la función pública es no es que sea algo coercitivo, no es que uno quiera perseguir, eh, acosar laboralmente a una entidad, no para nada. Lo que uno quiere es que algo que es muy sencillo y es que hacer las cosas bien, ejecutar los recursos en lo que se debe ejecutar, invertir. Lo público en nuestros ciudadanos y ciudadanas, ese es el objetivo. Entonces, para eso estamos ahí siendo veedores, siendo auditores, pero haciendo acompañamiento, porque hay que decirlo, no no la sabemos toda, ¿cierto? Y ni siquiera es de lo público. Yo llevo más de 15 años en el sector y, y, y todavía tengo que irme al celular, al doctor Google, venga, ¿qué, ¿qué será esto que cambió? Las normatividades y las entidades van cambiando, ¿cierto? Claro sí. Y cuando en, entramos a cambios de gobierno, obviamente esto trae otro tipo de... Entonces, esos es son otro tipo de procedimientos a los cuales tenemos que estar actualizados, pero abiertos realmente a este tipo de cambios. Claro que sí, es bien importante ese control. ¿Cuánto hace que se ve la figura de control interno eh, pues en nuestro país, por decirlo así? Porque anteriormente no existía esa imagen. Pues realmente desde, el, desde 1993... Existe la, la, la figura, digámoslo así, eh, las oficinas asesoras eh, de control interno a través de lo que llamamos el MESI, ¿cierto? Ajá. Eh, es ha cambiado, ¿cierto? Ha cambiado un poco, era el sistema de control interno que había en, en, desde el 93, imagínese, hace rato. más de 25 años. Sí, ya, imagínese, es, sí. es viejo realmente eh, el sistema, pero que ha tenido pues muchos cambios uh -huh. ahora, eh, y ahora ya adentrándolos como una de las dimensiones de mi PG, pues digamos que ya no es aislado, porque el tema era que control interno se consideraba como esa oficina allá, solita, él diga si bien las oficinas de control interno digamos que estamos a un ladito a un costado de la estructura de una administración municipal cierto estamos como a un ladito cierto sí. vigilante de, de las secretarías de las dependencias de la misma función de, del señor alcalde pues eh, era muy allá qué se está haciendo ahora lo que se hace es que se integra, se integra, se integra de tal manera que haya como una retroalimentación de, de, de ambas partes, si bien obviamente hay facultades que tengo que decirlo, no tengo facultades sancionatorias para nada, no tengo funciones de ordenamiento de gasto, no, para nada, ni de ordenar, a, no tengo subordinación, entonces, de, en mi cargo no depende, digámoslo así, o palabras más palabras menos, eh, direccionar secretarios de despacho, ordenar el gasto, manejo de presupuesto. No, o sea, sí quiero dejar como, como ese tema claro, porque para eso hay un ordenador del gasto en cabeza del señor alcalde, quien es quien cumple sus funciones. Uh -huh. Y de ahí, como digo yo, de ahí hacia abajo y de todo el equipo. Pero lo que hacemos es que todo ese desarrollo, pues, se haga en la medida de lo posible, en la mejor forma. Claro que sí, que se haga bien el trabajo, todo en pro de, de, de la comunidad. De la comunidad. Por supuesto. En caso de hallar eh, de pronto eh, una reincidencia, de pronto usted hace un llamadito de atención muy suave, desapercibido, con toda la suavidad que usted maneja, pero si se ve que ese problema es recurrente, ¿ya qué se debe hacer?, bueno, como todo en Colombia, y no soy abogada precisamente, pero sí abogo por el debido proceso en todos los casos, eh, lo, lo primero que uno hace es, yo sí, verbal, verbalmente, de palabrita, como que poquito, porque las palabras se las lleva el viento entonces puede ser algo muy suavecito, muy tranquilo, pero entonces lo hacemos a través, o lo hago a través de un oficio, eh, señor secretario, señor alcalde, la, o a la administración en general está presentando esto y eso, por favor, muy sutil, los informes que son de ley que se envían a las entidades de control, ahí sí como les cuento, no tengo injerencia, yo mando el informe o cargamos la información y es la entidad quien remite, entonces, okay. ya, ejemplo, la Contraloría, caso tal de que aplique Procuraduría, la función pública, te va a decir, ve a Administración Municipal, se evidenció y se detectó X, Y o Z, o no se evidenció nada. Cargaron bien la información, están ok. Cuando se hace el proceso de auditorías ya internas, que ese es eh, concertado eh, al iniciar cada año. Eh, ten tenemos en la administración un espacio que se llama el Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno, quienes hacen parte eh, el señor alcalde y los secretarios de despacho. Cabe la posibilidad de invitados, pero es un espacio ejecutivo, gerin directivo, cierto. Entonces este espacio lo que permite es que en ese espacio, si se pone en consideración, teniendo en cuenta el mapa de riesgo, o sea, las falencias, los hallazgos, lo no tan chévere, lo no tan bonito, ¿qué auditoría se van a hacer? O sea, literal, yo les digo a secretarios, ¿qué quieren que les audite? ¿Qué quieren? Porque es que uno sabe que falla, uno sabe que está bien, y uno sabe que, como dice mi hija, más o menos, no estamos tan chévere. Entonces, eh, en ese espacio de, del comité que es iniciando, yo les digo, vea, según resultados, según antecedentes o según auditoría vigencia anterior, yo considero de que se debe hacer este año auditoría en este proceso, en este proceso, y ellos son los que toman la decisión. Los, las auditorías de marco de ley son imparitables, como digo yo, indelegables, o sea, sí o sí se hacen, pero esas... Ya esa consideración de este equipo, de este, de esta directiva como son secretarios de despacho y el alcalde de cuáles sí, cuáles no. Ellos son los que toman la decisión, pero basados en el riesgo y en fallas, digamos, de auditorías previas. Doctora Julie, en ese orden de ideas, eh, ¿cómo va nuestra administración municipal? Bueno, eh, como les mencioné, hay reportes que, que hacemos en diferente periodicidad, cierto. Eh, yo creo que te, hay cositas que debemos efectivamente que mejorar. Hemos tenido muy buenos desempeños y, y resultados del de, de cargue a las diferentes plataformas, si uh -huh. a contraloría o el FURAD. Obviamente, hay cosas por mejorar, eh, evaluación a líneas específicas o priorizadas desde la misma Contraloría, la misma función pública. Entonces, eh, se han tenido muy buenos resultados. Obviamente, hay planes de mejoramiento, no se lo niego a nadie, por supuesto que sí. Seguimiento total, es que estamos en lo público Claro que sí. y tenemos contratación todo el día y tenemos seguimiento y atención al ciudadano, y podemos tener vulneración a la, a la ciudadanía, a la participación social. Entonces, por supuesto que hay planes de mejoramiento. Eh, ya grandes, de pronto, investigaciones y hallazgos ya no competen a mi dependencia, sino que son directamente de la entidad de control y la hacen directamente al señor alcalde o a Cualquier quien haga sus veces y si fue legado. Pero digamos que en la función pública recae sobre el ordenador del gasto, en este caso del señor alcalde. Bueno, doctora Yuli, ¿de pronto tiene usted algunas, implementa usted estrategias eh, al momento de esa, ese trabajo mancomunado? Porque no es solamente su trabajo, sino trabajo también con las diferentes secretarías y personas que laboran allí. ¿De pronto tiene alguna estrategia que usted haya implementado para que todo esto, se, esta vigilancia y todo este control vaya en pro de la comunidad como debe ser? Bueno, eh, el mis, la misma metodología de trabajo de, de control interno, pues hablamos sobre el método PHVA, planear, hacer, verificar, actuar, ¿cierto? Ese mismo nos está diciendo que la recomendación que di, si la tomaron, uh -huh. si la pusieron en práctica, y yo ya voy a evaluar si eso funcionó, si tuvo impacto, o si cambió, si la vaina sigue igual, ¿cierto? Entonces, eh, la metodología es, yo siempre trato, como les dije, de escribir efectivamente, así sea muy bien el proceso, todo, todo debe ir por escrito. Obviamente y recomendaciones que uno da, pues, verbalmente, claro. ¿no? Como seres humanos eh, somos sociales, ¿no? Entonces, uno intenta siempre la mejora hacia el otro. Pero sí, la, la metodología, yo pienso que es el diálogo, eh, lo que decía en algún momento de, del programa es, las oficinas de control interno son tildadas, señaladas y hasta uh -huh. estigmatizadas, ¿cierto? Eh, no me interesa para nada ese proceso porque el, el mismo sistema nos ha llevado a cambiar esa metodología de trabajo. Entonces es de, como te decía, de acompañamiento, de asesoría, porque no es decir, haga, haga, hago porque no ha he hecho, porque no ha he hecho, no, haga, pero es que se hace así. No se ha hecho porque te falta cumplir con esta parte de la norma. Hay que hacerlo de tal manera, ¿cierto? Esa es la asesoría y el acompañamiento que realmente se va a hacer desde la oficina de control interno. Ya si uno ve que hay como residencia o que realmente no se aplique, pues ahí sí tengo facultades de compulsar realmente a las entidades de vigilancia y control, quienes tienen ya como todo ese proceso de seguimiento, de investigación y procesos sancionatorios. Claro que sí. Y todo lo que se hace en control interno, eso sí aclaro, todos los procesos que se hacen desde control interno son pruebas directas en cualquier tipo de proceso judicial, son una prueba directa. O sea, no hay ningún tipo de duda, sino que hacen parte de cualquier proceso. Esto yo lo hago claro, lo manifesté también cuando me invitaron al Consejo Municipal, porque eh, mu quizás muchas personas, ¿no? Filadelfia. Eh, pero en otras administraciones obvian el proceso y este tipo digamos de hallazgos de auditorías que se tienen desde la oficina de control interno y créanme que son las principales eh, pruebas que se tienen las que tienen las entidades de control para iniciar diferentes procesos sea penales, fiscales, disciplinarios, administrativos. Lo que se dice y se determina desde control interno, para las, para estas entidades que terminan en ellas como la Procuraduría la Contraloría, la Contraloría son, que son entidades públicas, lo que se dice es de control interno, es inalienable, ¿no? De cierta manera sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, eh, las obligaciones de control interno, pues los que, la, los que la doctora nos está comentando, que nos ha estado recalcitrando, pero si de pronto nos quiere de pronto regalar una de las obligaciones más importantes que tiene control interno. La auditoría. Vigilancia al presupuesto público. Y cuando hablo de presupuesto, es lo más que el número y la cifra, es la, la debida ejecución y el debido proceso que conlleva una adecuada contratación, un adecuado eh, desarrollo de las contrataciones, pero una adecuada supervisión y un debido cierre de la contratación de la modalidad que aplique. Bueno, doctora, ¿cada dependencia debe presentar al control interno alguna bitácora en cuanto a su trabajo? No, no. Ellos solamente entregan lo que la oficina solicite. Oh. Sí, realmente no hay un eh, formato o un informe que como dependencia o que secretarios de despacho deban hacer hacia la oficina, ¿no? Pero a través de las auditorías, como que han planes de mejoramiento, ahí sí. Entonces, si yo estuve en tu oficina y vi que hubo tal hallazgo y te dije, ve, debes mejorar X cosa, entonces yo a los tres meses, más o menos uno, obviamente un tiempo prudencial, te voy a decir que hiciste con tal hallazgo, eh, se dejó tal plan de mejoramiento, dame un informe con evidencias y todo de lo desarrollado. Claro que sí, tiene que ser eh, demostrando con evidencias, porque eh, o si no es lo contrario, pues la doctora no, tiene sí. esa, esa percepción que va o que no va bien, ¿cierto? Bueno, doctora, eh, ¿cómo se hace y cada cuánto se hace el monitoreo al personal? Usted, O sea, ¿dice cada tres meses? En caso de irregularidades, ¿o okay. qué? No, mira, eh, lo que yo te decía de, del seguimiento es a, a los procesos a ah, los procesos a los pro diferentes procesos de la administración el tema tú me estás mencionando talento humano estamos Ajá. hablando del personal no es mi función no es mi función y sería extralimitarme ahí sí me pueden hacer proceso función pública si sí me inmiscuyo en el tema de personal o talento humano ah. por qué porque hay una dependencia encargada de ello, que se llama en este caso eh, aquí en la Administración Municipal de Filadelfia, la Secretaría de Gobierno, quien cumple las funciones de talento humano. Entonces, todo lo que tenga que ver con procesos, con el personal, con contratistas, etcétera, etcétera, tiene que ser con esa dependencia. ¿Qué hago yo si sí puedo ser garante del debido proceso de algún tipo de situación? Ha pasado aquí en lo que llevo, no sé, un, dos casos donde me han solicitado dice acompañamiento y ser garante de que a x persona se garanticen sus derechos laborales su, el debido proceso sí. pero no es mi función eh, entrar a hacer seguimiento supervisión si tienen buen desempeño algo eso yo lo detecto en la auditoría si yo en la auditoría veo que tú como atención al usuario, un ejemplo hipotético, me estás atendiendo mal, no me estás diligenciando, no sé, respuestas oportunas, son derecho de petición, yo ahí sí, a tu jefe inmediato le voy a decir, mira, tu equipo de trabajo, fulanito, fulanita de tal, no está cumpliendo con sus funciones, porque está atendiendo mal, porque es grosera, o porque no cumple, porque no dan respuesta oportuna, o porque no envía el informe en el tiempo que es, pero se lo estoy direccionando a otra persona, que es la encarga y de la persona de planta digamos que como yo soy personal de planta tengo es como esa asesoría y ese acompañamiento se lo direcciono a ella y más que a ella es realmente al alcalde quién es a quien yo vigilo claro que sí doctora nos vamos entonces a una pequeña pausa comercial y ya retornamos aquí al café de la tarde si quieres vender comprar o cambiar Utiliza los servicios de FTV, Filadelfia Televisión Llámanos 323-458-3578 Y anuncia con nosotros Comodidad Calidez Calidad Lo que quieres de un buen hotel En Casablanca hallarás el sitio perfecto para descansar. Un lugar maravilloso. Casa Blanca. Un sitio lleno de sueños, magia y bellos momentos. La vida es corta. Disfruta el placer de todo lo que Casa Blanca tiene para ofrecer. Nos encuentras en la carrera cuarta número 555, Filadelfia Caldas. Frente a la galería. Reservaciones 312. 279-7494-320-492-05. Al momento de llevar a casa los productos de la canasta familiar, buscas variedad, calidad, comodidad, atención y gastar menos comprando más. Este sitio lo encuentras en Filadelfia Caldas, Parque de Bolívar, Autoservicio Central. Allí encuentras abarrotes, rancho, licores, lácteos. Productos de aseo, enlatados y mucho más. Autoservicio Central, servicio a domicilio al teléfono 310-379-7361-8580-745. Retornamos entonces al café de la tarde con la doctora Julie Cañas, encargada del control interno de nuestro municipio. En, en caso de que alguien, doctora, de, de, del común tenga algo que comunicar a control interno por X o ya situación que le haya pasado dentro de alguna de las dependencias que usted vigila, ella tiene de pronto la oportunidad, esta persona tiene la oportunidad de acercarse a su oficina y hablar con usted, contarle cómo le ha ido. Claro que sí, yo creo que todos los que somos funcionarios públicos es inherente, digamos, como esa función, el escuchar al otro, es que si estamos es porque nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a las personas, nos debemos al ciudadano de a pie, nos debemos al campesino, nos debemos al agricultor, nos debemos a los jóvenes, a los niños, eh, nos debemos a todos ustedes. Entonces yo creo que eh, hay algo mínimo que es el escuchar al otro eh, y cuando tú tienes claro cuáles son tus funciones, pues sabes hacia dónde direccionar y pues si no es mi competencia, hacia ¿qué hacer? cómo le indico a esa persona dónde dirigirla, y si es un, un problema, digamos lo mayúsculo que salga a mis competencias, pues efectivamente eh, hay un, está el ministerio público, personería, precisamente, trabajamos cerquitas al frente de mi oficina. Entonces, redireccionar a personería o redireccionar hacia el secretario de despacho, o si es un tema muy complejo directamente con el señor alcalde, si es algo que salga de todo nivel, pues las entidades de vigilancia y control, pero su debido proceso, ¿cierto? Pero el escuchar al otro, no, yo creo que todas las personas lo debemos hacer. ¿Tiene alguna dependencia, alguna secretaría con la cual tenga mejor relación? No, yo creo que con todas. Obviamente, las que están en yo, mi oficina, por cierto, queda en la antigua alcaldía. Entonces, estoy en, en la alcaldía que no es tan bonita físicamente. En el segundo piso. En el segundo piso. Entonces, obviamente, tengo más relación por cercanía a Personería, a la Secretaría de Hacienda, bueno, a las del primer piso. Obviamente, tengo que pasar aquí a la nueva, pero en general, como que con todos, realmente un, soy abierta a todo el personal. Claro que sí. Doctora, ¿está usted conforme? Con lo que le toca hacer dentro del de control interno, me hago entender. ¿eh, ¿Le gusta a usted su labor? Claro, sí, yo creo que sí, no me gustaría, no me hubiera presentado. Como les dije, yo voy ya para 15 años en, en el sector, entonces a mí me gusta muchísimo lo público. Mucha gente, quizás hasta en mi familia, me dice: No te aburres de lo público, he sido secretaria de salud he gerenciado un EPS, he sido asesora en an, alcaldías de otros municipios, y, y bueno, uno, yo, se va uno apasionando, y a mí me gusta lo público, y bueno, entonces aquí, aquí estamos y cumpliendo, dándola, pero aprendiendo cada día, y aclaro, no me las sé todas, también hago llamadas a los amigos cuando no me las sé, claro que y si sí. no, simplemente digo, averigo y después le respondo. Así es. Bueno, doctora, cuéntenos cómo es un día normal en la vida de Yuli Cañas. Bueno, un día. Bueno, yo soy una mujer. Un día normal en <laughs> cuanto a semana. Porque <laughs> ahorita nos semana. va a contar qué hace los fines de semana cuando tiene de pronto ese cortito tiempo libre. Bueno, realmente yo soy una mujer juiciosa. Soy muy juiciosa. Entonces, soy una mujer deportista. Entonces, yo entreno en semana prácticamente entre mínimo tres o sea cuatro días eh, hago deporte todos los días madrugo hacerlo tiempo? es una hora hago una hora de entrenamiento pues lo hago por salud y eso trae adicional a ello pues oh, cosas que nos gustan a las mujeres no claro pero es un sí, poco mejor eh, tener una buena actitud la energía obviamente sube entonces hoy hago deporte eh, me alimento bien, en, en lo posible, no soy psicorrígida, pero pues como buena enfermera trato de, de llevar unos muy buenos hábitos alimenticios. Hay algo sagrado en mí en que sí o sí tengo que dormir las horas que son, entonces... ¿Cuántas horas duerme, yo Debo dormir entre siete y 8 horas. Ah, entonces se acuesta temprano. Yo me acuesto, no, soy noctámbula, ya... Eh, la edad no nos permite, entonces es, es importante poder dormir, tener estilos de vida saludable y dormir es lo más importante y como entreno, eh, el músculo realmente se recupera con horas de sueño y con una buena alimentación. Entonces todo va de la mano, entonces realmente para la salud hay que ejercitarse, pero hay que dormir, hay que descansar, hay que dejar reposar también el cuerpo, entonces eh, es, es, se conjuga todo y la alimentación es vital pero no soy psicorrigida con el tema pues como de, de la alimentación o que no me abstengo de cosas porque considere que sean malas, así sepa que sean malas, a veces las, las disfruto, las sí. disfruto. Eh, bueno, no, eh, obviamente la jornada laboral aquí ustedes saben que es extensa, sí. el horario es de 8 de la mañana a 7 de la noche, obviamente con su hora de almuerzo, entonces es una jornada laboral, pues que en esas horas pues trata uno de aprovecharlas con el tema laboral, pero pues de vez en cuando uno se dispersa un poco con el tema de celulares. Claro que soy sí. Soy consciente de ello, <risa> <risa> las pausas activas. Entonces eh, en el día estoy pues como con el tema laboral y trato de leer, trato de leer, soy buena lectora. Entonces, bueno, es como, como tener como todos esos espacios. Como vivo fuera de mi municipio natal, eh, claro. obviamente en las tardes es modo tareas, videollamada con mi hija, tengo una hija. ¿Cuántos años tiene la hija? María Antonia tiene ocho años y está en cuarto. Cuando dijo que de la niña pensé que era una niña de dos o tres años, pero pues ya está muy grande, ya es una señorita. Sí, ya es una, una negra bien hermosa, tiene ocho añitos, está en cuarto, entonces es como temas de investigación ya, ya no tan, tan de letreo como antes, sino temas de investigación, bueno, ayudándole claro sí. un poco. Claro que sí. ¿Vive con usted acá en Filadelfia? No, eh, la niña está en Río Sucio. Eh, por un tema también eh, de formación, digamos que eh, lleva como de los tres años en, en el mismo colegio oh, okay. y ha tenido muy buen acompañamiento, sí. entonces allá eh, con mi Te familia trae esa continuidad, es importante sí, hay veces este tipo de cambios están en cosas buenas, otras no tan chéveres, pero también pienso que por los hijos uno de, no puede abstenerlos a ellos de un montón de cosas que quizás a uno no, no tuvimos la oportunidad. Y pues sí hay que reconocer que allá en donde estudia y en el municipio tiene también un montón de, de opciones y de acompañamiento importantes como para su formación, para uh -huh. su desarrollo. Entonces claro. lo hacíamos. Claro sí. Los días que estoy acá ya del fin de semana hasta el martes estoy con ella en Río Sucio. Delicioso. Bueno, y un día que no tiene que trabajar, doctora Julie, ¿qué hace? ¿A qué hora se levanta? ¿A la misma hora se acuesta? ¿A la misma hora se levanta? ¿O si ese día lo deja para más tardecito? No, yo los fines de semana sí a veces eh, no, no soy tan psicorrigida con el tema, más que todo en semana. No, ya el, el fin de semana no entreno. Ah, bueno. <laughs> no, no, yo solo entreno en semana, porque ya son como los días de descanso, entonces el fin de semana... Eh, salir un poco, salir de pronto a comer, sacar espacio con la niña y pues las que son madra mamás me entenderán que es un fin de semana de tareas, entonces es que la maqueta, que las Ay, divisiones, no. Oh, no, no. que se atrasó, entonces bueno, es como un tema escolar, uno siempre aprovecha pues como, como ese espacio, hay que reconocerlo, sí, sí. pero el, el sistema académico es complejo, entonces... Se ve uno obligado realmente claro sí. a ayudarles a hacer muchas tareas, muchas cositas. Y en ocasiones las tareas no se las colocan a los niños, sino a los padres de familia, porque colocan unas tareas que los niños, pues obviamente, no son capaces de hacerlo y ya le toca a los padres de familia o a sus cuidadores. Doctora, cuando usted nos dice que es indígena en Berachamí, en esa cultura, háblenos un poco de la gastronomía, que es tan bonito saber todo esto. Bueno, realmente la, la gastronomía para nuestras comunidades indígenas es, es, muy, es muy desde lo propio, muy desde lo propio también, como para el campesino de a pie, cierto, de nuestras veredas. Eh, en estos municipios se dice veredas, en los territorios indígenas no se les, no, en el marco de la legislación propia no se les dice veredas, sino comunidades. Entonces lo que para nosotros acá como municipios le decimos Vereda Morritos, Vereda Aguadita. La Guadita, allá sería Comunidad La Guadita, Comunidad Morritos, ejemplo. Entonces, dentro de las comunidades se maneja mucho el tema local, entonces estamos hablando del maíz, el plátano, la yuca, una comida muy, muy tradicional, ¿cierto? Como tal, eh, que se tienen ya? si el tema es de la ancestralidad, entonces lo que es la medicina tradicional, entonces es más las plantas medicinales, los huertos, la chagra que es la huerta eh, donde se tienen alimentos y plantas medicinales, entonces como que en las casitas hay unos que son juiciosas, yo ya bueno no tanto, tiene su desde el apio, la hierbabuena, el saúco, nice. el matarratón que sí es muy popular, entonces como para como ese tipo de de plantas medicinales para la comunidad y pues sí se tiene un acercamiento desde las organizaciones indígenas, eh, como lo que se llamaría, llamaríamos en, en, en lo occidental las juntas de acción comunal, allá son los cabildos indígenas, eh, que pueden haber resguardos indígenas, parcialidades indígenas y como acá en el municipio, asentamientos parcialidades y asentamientos. Y por ese caso, aquí en Filadelfia tenemos la soledad y tenemos el palmar, el palmar. con comunidades Realmente indígenas sí. que si bien no han sido propias del territorio, es, llevan años, ya se tengo entendido tiempo, acá, claro y sí. se han venido, se han arraigado acá pues como, como en el municipio como tal, y que ya tienen como un reconocimiento eh, a nivel regional y a nivel de Ministerio del Interior, porque están pues reconocidos como ya mmm, comunidades indígenas asentadas en el municipio de Filadelfia. Doctora Julie, de pronto por sus labores, eh, usted no hace parte de pronto de algunos eventos que se realizan dentro de las comunidades indígenas propias de su tierra. Pues obviamente por estar lejos del territorio pues se me ha dificultado un poco muchos temas propios, pero en los que puedo asistir voy, pues, entonces tema de ritualización, eh, ceremonias, posesión del gobernador indígena, sí. asambleas comunitarias trato de ir y si no pues mando, sí, <laughs> mi familia es muy grande, entonces mi hija, eh, mi familia acude como a los eventos, entonces le digo yo mando la representación de mi tribu, o sea de mi familia. Entonces, a ese tipo de eventos trato de estar efectivamente. Claro. Eh, lo que más pueda realmente no es de desligarme de, de mi comunidad. Yo creo que son jamás los que somos indígenas. Ah, claro. así, así ya nos haya cambiado un poquito el, el cabello, ya no tan lacio, pero sí. eso lo llevamos en la sangre. Entonces, mmm, el ombligo fue enterrado ya en, en, el, en el resguardo y pues... Eso implica una unión con la tierra, con Lazo, la Pachamama la y con las comunidades. ¿Ha tomado Yaje, doctora? Sí, sí he tomado yaje. Cuénteme cómo es. <laughs> Yo he querido tomar yaje, pero no, no he tenido la oportunidad. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, vea, realmente el Yaje es una medicina muy linda, es una, una medicina sagrada, pero el Yaje no es de mi territorio ni es del te de Caldas. O sea, en Caldas eh, estamos 17%. En 17 municipios, comunidades indígenas entre resguardos, asentamientos y parcialidades. O sea, en 17 municipios, mucha gente no sabe, yo sé que muchos filadelfeños, por eso lo mencioné ahora, uh -huh. no saben que aquí hay comunidad indígena. En otros territorios, si son, digamos, nativos propios del territorio, aquí digamos que fueron adoptados sí. en el municipio. 17 municipios con comunidades indígenas. Eh, ¿Qué etnia es? Es la etnia Embera Chamí. Pueblo en Veracamí de Caldas. Están agrupados en el CRIDE, eso que significa Consejo Regional Indígena de Caldas. Es una estructura organizativa, legal, con personería jurídica que representa a todos estos municipios. Cada municipio debe tener como un representante un gobernador indígena, un, gobernador. un cabildante. La figura depende de la extensión del territorio y de la cantidad de personas. ¿Por qué lo hago? Porque no es lo mismo. Ejemplo, eh, el asentamiento acá de, de la soledad o el palmar. Ejemplo a mi resguardo que somos más de 20 mil indígenas, ¿cierto? El de acá son 150, 20 eh, comuneros indígenas, allá somos un poco más, entonces las estructuras cambian según la, la, la cobertura, tanto en territorio como en población. Entonces, ese, hay esa representación, pues como desde, desde la población indígena, hay representación también desde la parte eh, nacional y departamental como poblaciones étnicas. Eh, bueno, entonces así, ese, ese es otro tema largote ¿verdad? claro que sí, ese que, es otro tema que en algún momento importante. podemos volver a arribar a la doctora que nos regale parte de su tiempo, doctora, para terminar ¿qué, eh, ¿qué aspiraciones tiene usted en cuanto a su control interno con Filadelfia Caldas? bueno, yo pienso, y mi, mi propósito es como esto es un cargo público, tengo uh -huh. una posesión por cuatro años, de los cuales llevo el primer añito. Pero qué bien. Este cargo, como es desde función pública, eh, el objetivo es que sea de una administración dos años y de quien ingrese como nueva administración o nuevo gobierno, otros dos. Es la garantía que da la norma y da la función pública, departamento de la función pública porque eh, somos un cargo, digámoslo así, apolíticos de cierta manera, o sea, Ajá. no estamos a, ni a favor de uno ni a favor de los Son otros, totalmente sino neutros, ¿no? Que trabajamos, eh, popularmente decimos, con el que llegue, entonces trabajamos con el alcalde y su equipo de trabajo que esté y trabajamos con el alcalde y equipo que entre, ¿cierto? Entonces es... Es un cargo que no depende absolutamente de bien. De, de cargos políticos. Muy bien. Doctora sí, Yuli, muchas gracias por regalarnos parte de su valioso tiempo para compartirlo con todos ustedes que son nuestros mejores televidentes. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme allá al chico, ahí muy pendiente también. Como todo el mundo saluda al que está en cámara, pero el que está atrás también. Ajá. Entonces, no, un saludo muy especial a todos ustedes, a quienes nos ven o nos escuchan. Eh, un abrazo fraterno desde desde la Oficina de Control Interno. Eh, estamos prestos para escucharlos, para sus inquietudes, eh, bueno, y para invitarlos y decirles eh, desde la función pública, estamos para eso, para velar por el ciudadano de pie, por todos. Muchas gracias, doctora Yuli, éxitos. Y terminen todos ustedes de pasar un rato bien agradable. Chao, chao.